la motherboard en el chasis, coloque el disipador térmico del ventilador en la motherboard y alinee los fijadores a través de los agujeros de la motherboard. Antes de accionar los cabezales fijadores, aparte los cables para que no interfieran con la operación de los fijadores. Las ranuras de los fijadores deben apuntar hacia afuera del disipador térmico. Para activar los cuatro cabezales, presiónelos hacia abajo con el dedo mientras empuja el disipador hacia abajo para que no se incline. No es necesario girar los fijadores durante la instalación. Los cabezales de los fijadores deben estar nivelados con la motherboard. Conecte el cabezal de cuatro pines del ventilador con el